así volvemos. Bueno, señores y señoras, vamos a entrar ahorita en una historia que es Recuerdos de un Amor, ¿ya? Esta historia, ella es inspirada en un libro que yo he leído, ¿ya? Es inspirada en un libro que he leído, ¿ya? Y se trata en el amor de dos jóvenes, eso es. ¿Está bien? Entonces, ese libro que he leído es basado en una historia real, ¿ya? Vamos ahí entonces a entrar y comenzar esta historia, ¿ya? Vamos ahí, ¿ya? Hoy día al primer capítulo de la historia, Recuerdos de un Amor. ¡Vámonos! Parece que comienzo a recordar y mis cabellos de cabellos blancos a cabellos negros viene a retornar. Cuando me acerco de la ciudad donde yo crecí, cada pedazo de esa ciudad me trae recuerdos, momentos preciosos. Como la vida pasa tan rápido. Un rato estamos jóvenes y otro ya estamos viejos. Me recuerdo como la vida pasa en un abrir y un cerrar de ojos. Aquello que era rebelde se vuelve manso, y aquel que era manso a veces se vuelve rebelde. Cada pedazo me hace recordar un minuto especial de muchos años atrás. Y fue así que todo comenzó. Nosotros siempre hemos sido de esta ciudad. Y yo nací en esta ciudad pequeña. No voy a decir nombres, mas esta ciudad era pequeña y también en ella todos se conocían. Por ser una ciudad pequeña, era fácil de conocer a los jóvenes del colegio, por ejemplo, porque todos del barrio nos conocíamos y los hijos de alguna manera nos encontrábamos en el colegio, siempre ha sido así. Los vecinos se conocían, las familias. Todos nosotros, de alguna manera o de otra, nosotros nos acercábamos en compartimientos, Año Nuevo, Navidad, y etc. Incluso era una ciudad pequeña y también parecía una ciudad un tanto más cristianizada. Por lo menos la mayoría de esta ciudad eran una gran parte personas evangélicas. Sí. En esta ciudad había una iglesia, era una iglesia bautista, una iglesia tradicional, y ahí estaba el pastor. El pastor era un pastor muy estricto, era un pastor muy serio, y era un pastor muy mayorcito. Yo tengo idea de que ese pastor, él era de la época de Noé, era más viejo que Noé ese pastor, tan mayorcito que él era. Este pastor pastoreaba esta iglesia y siempre fue muy atencioso con sus miembros. Yo, por otro lado, nunca me ha gustado esa idea de iglesia. Iglesia para mí es cosa para quien quiere ser santo. Yo no soy ningún santo, ¿no? Yo no soy ningún santo. Iglesia es para quien quiere hacer las cosas bien, para quien no se quiere divertir. Yo no soy así. A mí me gusta diversión. Me gusta jugar, me gusta reír, me gusta salir. Y ese pastor, él tenía, ¿no? ese hábito ahí de coordinar la iglesia. Por otro lado, mi mamá, ella era alguien que le encantaba ir a la iglesia. Ajá.
Mi mamá siempre iba a la iglesia. En esa iglesia todos los domingos hacían comida, ¿no? Y hacían aquel compartimiento y mi mamá decía, vas a ir a la iglesia, vas a ir conmigo a la iglesia. Ah, mami, pero no me gusta. Además, lo que ese pastor predica es tan abusivo, es tan chato. No me gusta. Tienes que ir. Tienes que ir. Brandon, tienes que ir a la iglesia. No, yo no quiero ir. Yo no voy a ir. Pero acababa que mi mamá siempre me forzaba a estar yendo a esa iglesia. El culto siempre ha sido un culto muy serio. Un culto un tanto tradicional. Era un culto un tanto más cesado, ¿no? Las personas tenían un coral, esa iglesia, habían jóvenes que cantaban y allí yo siempre hacía la burla porque las señoritas que cantaban allí, ellas usaban sayas largas, ¿sabes? Sus cabellos eran grandes, ¿no? Y yo decía, esa es falta de peluquero, ¿eh? Si yo me vuelvo peluquero en esta ciudad, yo voy a ganar dinero. Voy a ganar dinero con las cristianas, porque ellas no se cortan su cabello por falta de peluquero. Siempre he sido aquel joven que se hacía la burla de todos y de todo, ¿sabes? Por lo menos yo siempre he sido así, toda mi vida he sido así. En esa iglesia también, aparte de los corales y todo eso, había la que cantaba, una joven que cantaba. Yo no voy a negar, no voy a negar que lo que ella cantaba era muy bonito. La manera en que ella cantaba era de llamar la atención, ¿no? Y ella era la hija del pastor. Sí, la hija del pastor, ¿no? Pobre de aquel que se acercaba de la hija del pastor. Esa era la iglesia que yo frecuentaba, la iglesia que yo iba, pero yo no era cristiano. Yo estaba en la iglesia, mas no era de la iglesia. Yo iba a la iglesia, mas yo no era evangélico. Ese negocio de cristiano no es conmigo. Eso es la verdad, ese negocio de cristiano no es conmigo. Bueno, fue en eso entonces que también yo te puedo decir un poco de mis estudios. En mis estudios nosotros teníamos un grupo, no es pandilla, mas ¿sabes cuando tienes tus grupos en el colegio? Yo tenía mis grupos, yo siempre jugaba con ellos, nos divertíamos. Después del colegio siempre íbamos a hacer chacotas, ¿sabes? Siempre íbamos a hacer chacotas. Y fue ahí que nosotros siempre estábamos allí. Y quien estudiaba con nosotros era la hija del pastor. Pero nadie le hablaba, porque ella venía con unas sayas largas, cabello largo. Tanto que cuando ella pasaba decían, mira, mira, la Virgen María está entrando. Cuidado, mira, la Virgen María está entrando. Ay, cuidado, no te acerques, te vas a santificar, ¿eh? Todos se hacían la burla de él. Claro que ella era una chica muy destacada en el colegio. Quizás una de las más inteligentes del colegio. Y bueno, pues nadie le gustaba hablar con ella. Porque todos decían, ¿no? Ah, estás andando con ella. Entonces seguro, cristiano te vas a volver. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Daqui a poco pastor te vas a volver, ¿eh? Todos se hacían la burla de ella. Y bueno, no solamente eso, mas cada uno es cada uno, ¿no? Mas nadie tenía una aproximación de ella. En cuanto a eso, yo y mis amigos siempre éramos jóvenes de zizas, jóvenes de, ¿sabes?, de travesuras. Incluso en una de esas travesuras nosotros hemos ido a un lugar de la ciudad, era tipo una represa, solo que era prohibido entrar. Junto con mis amigos, después del colegio, hemos dicho, che, vamos a la represa, vamos a la represa, en serio, vamos pues. Claro, en mi ciudad nosotros ya teníamos hasta caso. En la edad de nosotros ya teníamos caso. Vamos a la represa, vamos a entrar allá, vamos a nadar. ¿Qué dices? Ya. Había un joven allí, era el Omar. El joven Omar, él siempre ha querido entrar en nuestro grupo. ¿Por qué? Nuestro grupo era un grupo muy destacado. Nosotros siempre éramos un grupito así que todos querían hacer parte de nuestro grupo.
todos queriam ser parte de nosso grupo. Nós sempre diziam, como hago para andar com ustedes? Que hago para caminhar com ustedes? Não, aqui há reglas. Omar, se quieres entrar em nosso grupo, tienes que saltar del pico del monte en el agua. Tienes que saltar allí en las represas del pico. El pico era alto. E nós lo hemos desafiado que o Omar salte. E bueno, foi assim que eu e Omar estávamos ali. Eu me saquei la polera, estava de bermuda. E eu disse, vamos, eu vou saltar junto contigo. E aí saltamos juntos e já era. Que tal, saltamos ou não? Em serio, em serio. Já está bem. En el momento que eu iba a saltar, é solo fingido, não? Que iba a dar um salto. Omar, el joven que quería entrar en el grupo, para que entre en el grupo tenía que saltar. Él saltó y él se cayó en el agua, solo que él se ha lastimado. Cuando él cayó en el agua, Omar no salió más del agua. ¿Qué ha pasado? Todos estábamos yendo, ¿no? Y cayó al agua, cayó en el agua, mas ahora no sale del agua. ¿Dónde está el Omar? ¿Dónde está el Omar? Cayó en el agua y no sale del agua. Yo entré al agua asustado porque como él se había caído, ¿no? Yo quería ver qué es lo que aconteció. Entré al agua y Omar, él estaba sangrando por el nariz. Omar estaba sangrando por el nariz. Yo me quedé asustado. Entonces yo comencé a alzarlo a él. E pedindo auxílio a meus demais amigos. Auxílio, ajudem-me acá. Me ajudaram a sacar. E enquanto lo estamos sacando del lago, lo estamos sacando ali de la represa, começamos a escuchar casos de policía. Casos de la policía. La policía. Yo de susto me cosí al caso, entré en el caso y lo hemos dejado a Omar allí. Lo hemos dejado a Omar en la orilla de la represa y nos hemos escapado. Estábamos entre cuatro casos de mis amigos, que en breve les voy a estar presentando. Nos hemos subido en el caso y nos hemos escapado. Yo me he escapado. Y en el momento de escaparme, estaba andando así con el caso. Estaba caminando ahí con el caso. La policía viene atrás de nosotros. Mis amigos se fueron por otro camino. Y la policía viene atrás de mí. Yo pierdo el control del caso. Y acabo chocando el caso en un árbol. Sí, he chocado el caso en un árbol. La policía me ha prendido y me llevaron hasta la delegacia. Yo tenía aproximadamente 17 años cuando eso aconteció. Mi mamá se ha negado. Brandon, ¿cómo me vas a dar ese dolor de cabeza? ¿Cómo me vas a hacer esto, Brandon? Incluso el director del colegio vino a hablar conmigo y me ha dicho, mira, el dueño de la represa no ha dado denuncia, pero solo del hecho que hayas hecho esto, es posible que te expulsemos del colegio. Esto es un colegio serio, Brando. Esto no es cualquier colegio que puedes hacer parte. Incluso hemos encontrado sus garrafas de bebida en la represa. Ustedes han tomado, ¿no ve? Habla, Brando. Yo no voy a hablar nada. Yo no voy a contar nada. Yo no voy a decir nada. Brandon, habla de una vez. Yo no voy a contar nada. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a expulsar? Bueno, expulsame. Yo no pierdo nada si me expulsas. No. Expulsarte de aquí, Brandon, va a ser peor. Voy a hacer algo peor que expulsarte. De castigo. Vas a tener que limpiar el gimnasio del colegio. Está fácil. Y vas a tener que participar del teatro oficial del colegio.
ok? Es lo que vas a tener que hacer. ¿Qué? Participar del teatro y a limpiar, puedo limpiar basura, mas participar del teatro, vas a tener que participar y ese es tu castigo. Está en la hora que comiences a probar un tipo de gente diferente. Basta de tus travesuras, Brandon, es tu último año. Yo que había quebrado mi caso y estaba lastimado en la boca, aquí también en mi hombro, ahora estaba castigado por el director del colegio para prestar servicios comunitarios en el colegio. No tenía que limpiar el colegio, limpiar incluso el sector de gimnasia, y también ahora me han hecho y me han obligado a participar del grupo de teatro del colegio. Bueno, a mí yo nunca he sido actor, tampoco quería o deseaba, y tenía que ir, y fui, ¿no? Fui a participar de todas esas cosas conforme el tiempo. Primeramente que fue un desastre limpiar los primeros días, porque mis amigos se hacían la burla. ¡Oh, limpiador! ¿Te has vuelto garí? Che, aquí no has limpiado hoy, tienes que limpiar hoy. Hoy no se hagan la burla ya, porque por culpa de ustedes a mí me han agarrado y ustedes no están pagando nada, yo no he dicho nada. Ah, ya pues, después te voy a pagar una latita. Después te pago una latita. Ya, está bien. Nos vemos. Siempre nos llevábamos bien con mis amigos. Y aquel mismo día yo debería participar del sector de teatro. Yo llego hasta una... Era como un predio dentro del colegio. Y ahí estaba lo que era el teatro. Y los más nercillos participaban de allí. Era una de las razones porque no me gustaba. Porque a mí no me gustaba andar con nercillos. No, ¿sabes? Esos chicos que tienen sus lentes gruesos, hechos a los inteligentes, hechos a los capos, a los más conocedores del colegio. Entonces ellos siempre hacían el teatro. Y ahora que yo iba a participar. Y ahí estaba la doña Marga. Doña Marga era la encargada general. La encargada general de lo que sería ese teatro. Ese teatro era presentado en nuestra ciudad anualmente. Ese teatro representaba a los fundadores de nuestra ciudad. Y tener los papeles para participar de ese teatro que la ciudad participaría para ver, para prestigiar, era algo muy importante para el colegio. Y bueno, pues, tuvieron la mala suerte de invitarme a mí para poder participar. Yo estaba allí sentado y la doña Marga me ha dicho, Brando, mira, tú eres altote, tú eres bonito. Tú podías hacer el papel principal. ¿El papel principal? Ajá. Tú puedes hacer el papel de Don Ignacio, el principal actor de esta historia. No, estás mal, yo. No. Yo no sé esas cosas, yo no sé participar, a mí no me gustan esas cosas, yo no he nacido para ser actor. Estás confundiendo, doña Marga, yo no soy para esas cosas, no, por favor, vas a ser y punto final. ¿O quieres que le diga al director? Ah, no, es que él va a aumentar, entonces... si yo le voy a decir al director que no quieres, ahí tu disciplina va a aumentar. No tienes otra. Vas a recibir el papel principal. Hecho y dicho. ¿Mas con quién voy a tener que contracenar? ¿Con quién voy a tener que contracenar? Y es ahí mi sorpresa. Vas a contracenar con la Ana. Con ella vas a contracenar. Ana Julia. ¿Quién era ella? Ella era la hija del pastor. No manches. ¿Yo voy a entrar con la hija del pastor? ¿Con ella? Sí, ella es la segunda protagonista. Los dos forman una pareja, ¿no? En la trama. Y vas a tener que contracenar con ella. No, estás mal, estás loca. Yo no. ¿Cómo? No puedes colocar a otra persona. Por lo menos, no podías colocar a otra chica. ¿A la hija del pastor? No. ¿La hija del reverendo? Estás mal. No. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué me van a decir mis amigos? No hay otra. Vas a tener que contracenar con ella. No hubo otra.
e eu tinha que contracenar com a Maria Madalena. Com a Virgem Maria, que dizíamos, era com ela, a hija del pastor. Deus meu, era o que eu não queria. Destino ou não sei? Um castigo pior que isso, eu não sei. Bueno, a verdade es que foi assim que minha vida começou a tomar outro zumbo. E agora eu tinha que dedicar-me. Mas eu não entendo nada de teatro. Eu não entendo como interactuar com teatro ou expressar. As pessoas que faziam teatro ali eram praticamente profissionais, porque eles sempre faziam teatro uma vez ao ano. E eu era o único que não fazia nada. Eu era o único que não fazia nada. E eu necessitava de ajuda. O problema é que se eu não contracenava bem, minha nota ia ser barra. E eu ia reprovar em el colegio. E eu não podia reprovar. Eu tinha que sacar uma nota, por lo menos para passar. A mim não me importava sacar uma nota barra. Desde que passe, está bem. Não há problema. Se eu vou passar, está tudo bem. Não há problema. O problema é não passar. Esse é o problema, não? Então, não importa se a nota é barra. O importante é passar. E, bueno, foi assim que eu tentava. E meus amigos, que eram também, como eu, uns traviesos, eles tentavam ajudar-me. Brando, eu te vou ajudar a memorizar tu papel. Mas, em vez de ajudar-me, um vasito de cerveja tomemos, um hito nomás tomemos, e daqui a pouquinho vamos treinar. Acabávamos tomando toda a noite. Não dá, se vocês querem ajudar-me, eu tenho que treinar, não me pode atrapalhar. Bueno, não há outra. Era sempre assim. Estávamos sempre nesse, e como eu não conseguia aprender, tuve que pedir ajuda à força. E quem mais? Eu perguntava aos amigos, e mais que todo, a la gerenta, a la que administrava, a la Doña Marga. Doña Marga, quem é a pessoa que mais é tipo assim para que me pode ensinar? Porque eu, sinceramente, eu não consigo, eu estou tentando, mas eu não consigo expressar, necessito passar nesta matéria, senão me vou fazer provar. Quem me pode ajudar? Sabes, la que es más tipa para enseñar es la hija del pastor. Ah, no manches. En serio. La hija del pastor. Ella es la mejor actriz de acá. No manches. ¿Por qué no le pides ayuda a ella? No, yo no. Sí, no, no sé. Tuve que humillarme. Eu que não era um bom membro da igreja e ela me conhecia, mas eu nunca falava com ela. Eu lhe conheço a ela desde chiquitita e ela também a mim, mas eu nunca falava com ela. Porque ela sempre ha sido desse grupo de santitas, desse grupo de tenho que casar-me virgem, sabe? Esse grupo de eu não me gusta tomar, a mim não me gusta bailar. A mim essa classe de gente me irrita, essa gente santificada, essa gente que se crê a los santos, sabes? Hecho a los puros, e são a vezes pior que nós outros. Eu dizia, não, eu não sei o que vou fazer. Tuve que ir a falar com ela. Ana, será que tienes um minuto? Tu hablándome a mim? Será que me podías dar uma força? Uma força? Ah, sí, Ana, es que sabes, ¿cómo te puedo decir? Es que yo tengo que pasar en mi materia, ¿no ve? Yo tengo que pasar en esta carrera. Y yo no sé actuar. Y un pajarito me ha contado que tú eres buena para actuar. Tú eres buenísima. Quería preguntarte si me puedes ayudar a actuar. A ver, déjame entender biencito, Brandon. El Brandon, el chico más popular del colegio, el chico más cobiçado del colegio, el chico más creído del colegio, está pidiendo ayuda a mí, a la hija del pastor. Nos conocemos desde los 5 años y nunca me has hablado, Brandon.
¿Por qué me estás hablando ahora? No, es que necesito de ayuda, por favor. ¿Por qué debería ayudarte, Brando? Bueno, la verdad es que yo no sabía ni qué decirle a ella. Yo no sabía ni qué hablar de ella. Yo solo quería pasar de año, mas no podía decirle eso a ella. Quiero pasar de año, por eso quiero que me ayudes. No, porque si no, ella no me iba a querer ayudar, ya que ella era esa moralista, ¿no? Entonces yo, ¿qué le tenía que decir? Le he dicho a ella, sinceramente, es que la ciudad merece el mejor teatro del mundo. No es justo que esta ciudad... tengo un teatro arruinado por causa que yo no sé, entonces es para que la ciudad tenga un teatro maravilloso, por favor, ayúdame, yo no sé, ¿no? Pero si tú me ayudas, yo voy a conseguir, si tú me ayudas, yo voy a conseguir. Está bien, Bravo, yo te voy a ayudar, pero tengo dos condiciones. Dime, ¿cuál condición? Número uno, tienes que esforzarte mucho y tienes que dedicarte más de lo que puedas. Lo voy a hacer ya. Y otra cosa más. Prométeme que... Prometeme una cosa, que no te vas a enamorar de mí. No manches, yo enamorarme, eso no va a ser problema, no te preocupes. Yo enamorarme de ella, no te preocupes, eso no va a ser problema. Listo entonces, te espero a las 4 de la tarde en mi casa. ¿En tu casa? Sí, mi papá va a estar ahí. Entonces te espero, Brando. Nos vemos, futuro actor. Gracias, Ana. Nos vemos en tu casa. Ya. Has escuchado el primer capítulo de la historia Recuerdos de un amor. Jamás me enamoraría de ti. No salgas de sintonía, dentro de 5 minutos venimos con un capítulo más de esta historia. No te olvides de compartir el video. Es una historia inspirada en la lectura de un libro que hice. Y es una historia inspirada en la vida real. No salgan de conexión. Los esperamos.